Hola a toda la teleaudiencia de nuestro querido pueblo de Tambo Grande. Expresamos nuestro sincero saludo a nuestros amigos de la margen izquierda, a nuestros amigos de la zona urbana y rural de nuestro distrito. Como siempre, el saludo fraternal de nuestro alcalde ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete. Le saluda a su amigo José Abel Córdoba Ojeda en la conducción del programa. Y iniciamos el programa informativo municipal con la invitación a toda la comunidad en general a participar de la inauguración de la carretera Locuto Callejones, que se va a realizar el día de mañana, jueves 19 de diciembre, a partir de las 9 de la mañana, con la presencia de nuestro presidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo. Por lo cual, a través de este medio de información, estamos formulando, haciendo la invitación correspondiente a toda la comunidad en general para participar de este acto especial e histórico, como es la inauguración de la carretera Locuto Callejones, con la presencia de nuestro presidente Martín Vizcarra, el día de mañana jueves a partir de las 9 de la mañana. Los esperamos. Bueno, y por otro lado de la información, recaudación de la CISA del mercado central de nuestro distrito incrementa considerablemente en este año 2019. Así lo informó para este informativo municipal el encargado del mercado, señor David Delgado Moreno. Tenemos sus declaraciones. Bueno, la recaudación de la CISA es muy favorable durante los meses de enero hasta los meses del año en cuestión del mes de noviembre. Ha sido una muy buena recaudación, ¿no?, en comparación con la gestión anterior. Bueno, lo que nosotros venimos recaudando, siempre lo hemos manifestado en los medios de prensa. Como si bien es cierto, nosotros estamos trabajando de acorde a darle a entender a la población y a conocer los montos recaudados que se vienen dando en nuestro mercado central, ¿no? Lo que se va recaudando es una suma de 355.716 soles prácticamente a lo que vaya del año, ¿no? Todavía faltando pues en sí lo que es el mes de diciembre, que todavía no tenemos un consolidado general de la recaudación, pero la recaudación prácticamente ha sido muy favorable en lo que va de estos meses, ¿no?, de esta nueva gestión que preside pues el ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, ¿no? Nosotros en el tema del ordenamiento siempre nos hemos venido reuniendo con el Comité Central, que lo preside el señor Manuel García Palacios, preocupado también, y mi calidad de persona como administrador de mercado también, por el reordenamiento de nuestro mercado. Nosotros cuando ingresamos siempre hemos puesto, como le digo, mano dura a la informalidad y sobre todo a aquellos comerciantes que han venido invadiendo los espacios públicos, ¿no?, en la cual hay una ordenanza municipal que lo estipula y prohíbe terminantemente invadir estos espacios, sobre todo las vías de evacuación de nuestro mercado. Hemos venido manejándolo de la mejor manera, conversando, dialogando con los comerciantes, con el fin pues, de no afrontar, como le digo, enfrentamientos, nosotros siendo también respetuosos de la ley y tampoco no vulnerando sus derechos, ¿no? Nosotros estamos prácticamente también, ya que se nos avecinan las fiestas navideñas, estamos formando un plan de contingencia para lo que posteriormente se viene, ¿no? Y con el fin de que nuestro mercado pues cuente sobre todo con las medidas necesarias en cuanto a seguridad, que es preocupante sobre todo para nuestros amigos comerciantes y para el público consumidor que nos visita a diario en nuestro mercado. Bueno, en sí las mejoras hasta donde, bueno, hemos tratado de poner todo, como le digo, en orden, y lo que se ha venido logrando en sí como punto es la recaudación del impuesto CISA. Ese es el primer punto. El segundo punto es de que siempre mantener el mercado totalmente limpio, ¿no?, para que el público consumidor cuando ingrese al mercado se vaya pues con una buena imagen de nuestro mercado en cuanto a insalubridad. Que no se ha erradicado sobre todo en al 100%, ¿no?, pero por lo menos se está tratando de mejorar en ese aspecto, ¿no?
Sí, bueno, este cuadro comparativo de la recaudación del año anterior, ¿no? Como ustedes son testigos, prácticamente a lo que va de todo el año 2000, bueno, tengo un cuadro comparativo aquí, por ejemplo, tomando punto de referencia el año 2017, ¿no? En el año 2017, la gestión anterior, la administración anterior ha recaudado un monto de 288.858.96, ¿no? En lo que va, por ejemplo, nosotros en este año prácticamente hemos pasado, como se dice la valla, en cuanto a la recaudación de 355.716 nuevos soles, ¿no? Esto prácticamente da a entender de que las recaudaciones han venido aumentando, ¿no? Han venido aumentando porque hay comerciantes de que ellos no han venido contribuyendo, ¿no? Pero nosotros hemos tratado de conversar con ellos, de hacer campaña de sensibilización con el fin de que los comerciantes pues vengan aportando, ¿no? Porque mediante este impuesto que ellos a diario lo pagan, lo contribuyen, es para el beneficio de ellos mismos, ¿no? En cuanto a seguridad, en cuanto a la limpieza que a diario se hace en nuestro mercado y para también el pago posterior del personal administrativo que labora aquí en nuestro mercado central, ¿no? Municipalidad Distrital de Tambo Grande implementa espacios públicos saludables de juegos tanto para niños y niñas de nuestro distrito. Tenemos la nota, entérese. Así es como lo acaba de mencionar, la municipalidad tiene una meta, la meta 5B, que tiene que ver con la implementación de espacios de juego abiertos y también cerrados para niños menores de 5 años. En esta oportunidad hemos creído conveniente participar en la edición de sello municipal con la implementación de este parque que se ubica en el Mirador, exactamente en el asentamiento humano Santa Cruz. Se ha implementado algunos juegos para los niños, como a través de las imágenes ustedes pueden apreciar. La idea es, a través de sello municipal, cumplir con esta meta y esperamos pues que las familias regularmente puedan asistir con sus niños y niñas para disfrutar de todo esto que se ha implementado desde el gobierno municipal en este año 2019. Para el siguiente año seguiremos implementando los espacios de parques. También tenemos dentro del plan de trabajo, si Dios quiere, para el siguiente año, no solamente brindar los espacios abiertos de juego, sino también realizar algunas actividades lúdicas, algunas actividades de teatro, de integración, de juegos junto con la familia. Es por eso que en este año estamos implementando y para el siguiente año, si Dios quiere, ya estaremos trabajando de la mano con los PRONEIS del distrito para llevar a cabo un sinnúmero de actividades lúdicas y recreativas. Les invitamos pues a los padres y madres de familia que asistan, que vengan con sus niños, con sus niñas, disfruten de estos juegos. La idea es que ellos puedan jugar libremente y así puedan estimular su actividad física, ¿no? Y también puedan pasar un momento agradable, ¿no? Y también les invitamos que cuiden estos espacios. Estos espacios son de ustedes, son de toda la comunidad, pero al mismo tiempo pedimos que también se incluyan en el cuidado de este parque. Es el momento para ingresar a nuestra primera pausa comercial y luego volver con más información, aquí en el Informativo Municipal.
La Municipalidad Distrital de Tambo Grande, gestión 2019-2022, liderada por su alcalde, ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, te invitan a participar de la Gran Maratón Nacional e Internacional a realizarse el domingo 22 de diciembre. Sí, este domingo 22 de diciembre participan hombres y mujeres. Requisitos: primero, hombres y mujeres mayores de 18 años. Segundo, certificado médico de salud o centro de salud. Tercero, traer un juguete. Premios: categoría hombres, primer puesto 10.000 nuevos soles, segundo puesto 5.000 nuevos soles y el tercer puesto 3.000 nuevos soles. Categoría mujeres, primer puesto 10.000 nuevos soles, segundo puesto 5.000 nuevos soles y el tercer puesto 3.000 nuevos soles. Inscríbete ahora mismo y participa de esta maratón nacional e internacional, categoría hombres y mujeres. Inscripción vía virtual: munitambogrande.gob.pe/maratón. Gestión 2019-2022. Honestidad, progreso para todos. ¿Eres miembro de mesa? Tu presencia en las próximas elecciones congresales es muy importante. Aquí te lo explicamos. Sin los miembros de mesa no se puede iniciar la votación, atender a los votantes o contar los votos. Ellos velan porque todo ocurra de manera limpia y transparente. Recuerda que son tres miembros principales: el presidente de mesa, el secretario y el tercer miembro. Si fuiste elegido como presidente de mesa, serás el representante principal y la autoridad encargada de velar por el desarrollo correcto de la votación. Si te tocó ser secretario o tercer miembro, tienes la obligación y el deber de permanecer junto al presidente, apoyándolo en las tareas de los tres momentos principales: durante la instalación, el sufragio y el escrutinio o recuento de votos. Durante la instalación, reciben el material electoral y lo revisan. El presidente de mesa cuenta los hologramas y firma su recepción. Verifica que la relación de electores esté pegada en la entrada del aula. Verifica la cantidad de cédulas recibidas. Firma la hoja de control de asistencia y llenan y firman las actas de instalación. Durante el sufragio, atienden a cada uno de los electores. Llenan y firman las actas de sufragio y devuelven el material sobrante. Durante el escrutinio o recuento de votos, realizan el escrutinio o conteo de votos. Llenan los certificados de miembros de mesa. Entregan todo el material de votación al coordinador o coordinadora de la OMPE. OMPE, hacemos que tu voto cuente. La Municipalidad Distrital de Tambo Grande, gestión 2019-2022, liderada por su alcalde, ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, te invitan a participar de la Gran Maratón Nacional e Internacional a realizarse el domingo 22 de diciembre. Sí, este domingo 22 de diciembre participan hombres y mujeres. Requisitos: primero, hombres y mujeres mayores de 18 años. Segundo, certificado médico de salud o centro de salud. Tercero, traer un juguete. Premios: categoría hombres, primer puesto 10.000 nuevos soles, segundo puesto 5.000 nuevos soles y el tercer puesto 3.000 nuevos soles. Categoría mujeres, primer puesto 10.000 nuevos soles, segundo puesto 5.000 nuevos soles y el tercer puesto 3.000 nuevos soles. Inscríbete ahora mismo y participa de esta maratón nacional e internacional, categoría hombres y mujeres. Inscripción vía virtual: munitambogrande.gob.pe/maratón. Gestión 2019-2022. Honestidad, progreso para todos. Él es José y acaba de cumplir 18 años. Como él, miles de ciudadanos y ciudadanas votarán por primera vez este domingo 26 de enero. Alejandra también es joven y además es miembro de mesa y se muere de ganas de saber qué debe hacer para cumplir con su deber cívico.
Lo primero que le han dicho es que debe acudir muy temprano al local de votación y que tendrá que quedarse hasta que se cuente el último voto. Y gracias a la capacitación de la OMPE, ya conoce paso a paso lo que le tocará hacer el día de las elecciones. Alejandra es consciente de la gran responsabilidad que tiene con su país y sabe que su presencia hará la diferencia y que el resto de ciudadanos pueda acudir a votar sin problemas. José es consciente de que su deber cívico va a contribuir a fortalecer la democracia y se siente feliz de que jóvenes como él contribuyan con esta tarea. Este 26 de enero son las elecciones congresales extraordinarias 2020. OMPE, hacemos que tu voto cuente. La Municipalidad Distrital de Tambo Grande, gestión 2019-2022, liderada por su alcalde, ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, te invitan a participar de la Gran Maratón Nacional e Internacional a realizarse el domingo 22 de diciembre. Sí, este domingo 22 de diciembre participan hombres y mujeres. Requisitos: primero, hombres y mujeres mayores de 18 años; segundo, certificado médico de salud o centro de salud; tercero, traer un juguete. Premios: categoría hombres, primer puesto 10,000 nuevos soles, segundo puesto 5,000 nuevos soles y el tercer puesto 3,000 nuevos soles. Categoría mujeres, primer puesto 10,000 nuevos soles, segundo puesto 5,000 nuevos soles y el tercer puesto 3,000 nuevos soles. Inscríbete ahora mismo y participa de esta maratón nacional e internacional, categoría hombres y mujeres. Inscripción vía virtual: munitambogrande.gob.pe/maratón. Gestión 2019-2022. Honestidad, progreso para todos. Y con gran satisfacción, la Municipalidad Distrital de Tambo Grande y el Centro de Salud de nuestro distrito realizan campaña de prevención y reducción de la anemia. Les tenemos el informe. Saludarles a todos los compañeros del mercado, sobre todo a los carniceros, para emprender esta campaña de difusión en coordinación con el MINSA, en este caso con el Centro de Salud de Tambo Grande, para hacer una campaña más que todo educativa, para difundir acerca del consumo de los productos naturales de origen animal, el consumo de las carnes y el consumo de los productos que nos ayudan a prevenir y a luchar contra la anemia. Necesitamos que ustedes, la población, den a sus niños alimentos ricos en hierro, que es el componente principal de la hemoglobina. Los alimentos ricos en hierro, como ya lo dijo el amigo Frías, son las carnes, el hígado, el bazo y sobre todo la sangrecita. La sangrecita es muy importante en el manejo de la anemia, ¿no? Y la sangrecita pues es muy rica, ¿no? Todos sabemos que es muy rica, bien preparada, y eso ayuda a combatir la anemia, ¿no? También hay otros compuestos, por ejemplo las menestras, algunos vegetales verdes que también ayudan a mejorar los índices de anemia. Y también en los primeros 6 meses de vida la lactancia materna es muy importante porque también nos ayuda a mantener valores normales de hemoglobina y por lo tanto nos ayudan a disminuir la anemia. Ahora ustedes también van a contribuir a la lucha contra la anemia. Claro que sí. Van a recomendar que compren el hígado, ¿no? El hígado, el vaso.
queso, la sangrecita de carnero y además las carnes rojas. ¿Cómo ve este accionar de la municipalidad, venirlas y capacitarlas para que conozcan la importancia que es nutrir bien a los niños? Me parece muy bien. ¿Nunca se ha visto esto? No, nunca se ha visto. ¿Usted va a contribuir a la lucha contra la anemia? Claro que sí. ¿Usted también va a contribuir a la lucha contra la anemia? Claro, ¿por qué no? Para que nuestros niños sean bien activos a de la anemia, pues para que sean un poquito más activos. Pues, usted aquí que se encuentra en el lado de la venta de carnes, ¿qué es lo que va a recomendar a los que vienen a comprar carne? Que los niños, que las mamás compren el hígado negro para que le dé desayuno a los niños, un buen alimento, el mondonguito para su sopa. El hígado del vaso. El hígado del vaso, el corazón y el mondonguito para su sopa, para esos niños, pues que están desnutridos. ¿Cómo ve usted este accionario de la municipalidad que se preocupa por la alimentación de los niños? Capacitándolos a ustedes, ¿no? Sí, claro, nosotros vemos pues que ustedes estén alertos a nuestros niños mucho más, a tenerlos pues más alimentados, a las mamás abrirles más los ojos. Está usted viendo el informativo municipal, gestión 2019-2022. Y en el plano informativo, el deportista Gary Silva Ramírez auspicia la Maratón 15K con 5.000 nuevos soles. Esta Maratón 15K es organizada por la Municipalidad Distrital de Tambo Grande, por lo cual el deportista Gary Silva Ramírez auspicia esta maratón con 5.000 nuevos soles. Tenemos la nota. Por la amistad que tengo con Roberto Malingas, con William Chiroque, con el profesor Roberto Vázquez, con David, con la Cuta. Ahora eres un auspiciador. ¿Cuánto es con lo que has apoyado para el premio? Con 5.000 soles los he apoyado para el premio del segundo puesto. Dime, ¿cómo ves el accionar de la Municipalidad Distrital del Tamborrando al fomentar este tipo de deportes? Me parece perfecto. Siempre he estado de acuerdo yo que las autoridades deben de apoyar al deporte, tanto sea fútbol. Bueno, yo siempre he estado enfocado en el fútbol, ¿no? Pero ya sea maratón, atletismo. Yo creo que eso influye bastante en la sociedad para alejar de varios vicios o varias cosas que las personas se alejan de la sociedad en forma negativa. ¿Usted cree que el deporte es muy importante para el desarrollo de cualquier distrito, de cualquier ciudad? Claro, es muy importante. ¿Por qué? Porque influye el crecimiento. O sea, tiene otra perspectiva para mí el fútbol, y no solamente el fútbol, sino el deporte. ¿Cuál es tu aporte con respecto al deporte, no? Tengo una academia de fútbol, en otra municipalidad, por otros amigos que me pidieron también apoyo, también los apoyé en el tema del deporte. Profesores que a veces me mandan apoyo, que me piden apoyo, yo en lo que puedo los apoyo, pues no tampoco siempre así, sino en lo que se puede. Contaremos con tu presencia el día domingo para que seas también partícipe de este gran evento. Sí, por ahí está. Acá estaré el domingo para presenciar la maratón. Ojo que también estoy de acuerdo que hagan las chocolatadas, porque tú sabes que hay bastante gente que no tiene los suficientes recursos para pasar una noche buena. Claro, la inscripción es un regalo. Claro, para los niños es muy importante eso. La Navidad de los niños, tú sabes. Va de la mano el deporte con el tema social con los niños. Claro.
Gary Silva es una persona, un exfutbolista, administrador que tiene negocios, pero sin fines. Tengo una academia en Sullana que quisiera que más niños, no solamente de Sullana, sino del sector de Tambo Grande, Las Lomas, Cruceta, Piura, que nos hagan quedar bien a nuestra región, que sepan que también acá hay deportistas, buenos deportistas. Lo que pasa es que mi hermano también estuvo en una selección sub-20 y estuvo en una pre-sub-23 y quisiera que más gente, Willan en la selección, Roberto en la selección, quisiera que más gente salga acá en el norte, porque me llena de orgullo y tú sabes que lo mejor está acá en el norte. Estimados televidentes, vamos a una nueva pausa comercial para volver con más en el informativo municipal. La Municipalidad Distrital de Tambo Grande, gestión 2019-2022, liderada por su alcalde, ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, te invitan a participar de la Gran Maratón Nacional e Internacional a realizarse el domingo 22 de diciembre. Sí, este domingo 22 de diciembre participan hombres y mujeres. Requisitos: primero, hombres y mujeres mayores de 18 años; segundo, certificado médico de salud o centro de salud; tercero, traer un juguete. Premios: categoría hombres, primer puesto 10,000 nuevos soles, segundo puesto 5,000 nuevos soles y el tercer puesto 3,000 nuevos soles. Categoría mujeres, primer puesto 10,000 nuevos soles, segundo puesto 5,000 nuevos soles y el tercer puesto 3,000 nuevos soles. Inscríbete ahora mismo y participa de esta maratón nacional e internacional, categoría hombres y mujeres. Inscripción vía virtual munitambogrande.gob.pe/maratón. Gestión 2019-2022. Honestidad, progreso para todos. El próximo 26 de enero del 2020, más de 12 millones de mujeres volveremos a las urnas en las elecciones congresales extraordinarias 2020. La primera vez que las mujeres votamos en el Perú fue en las elecciones generales del 17 de junio de 1956. Fue una larga lucha, como en todo el mundo, pero desde ese entonces, nuestra voz vale tanto como la de los hombres. Tome en cuenta este dato: en nuestro país, las mujeres somos la mitad de la población, pero solo un porcentaje muy pequeño ha llegado a ocupar puestos importantes. ¿Quieres que esta situación cambie? Acude a votar y pasa la voz. Si queremos un país donde las mujeres seamos reconocidas en igualdad de derechos que los hombres, necesitamos participar más activamente. Necesitamos interesarnos en conocer más a los candidatos y candidatas y, por supuesto, tu voto cuenta y puede hacer la diferencia. Amiga electora, ejerce tu derecho. Confiamos en ti. OMPE, hacemos que tu voto cuente. El próximo 26 de enero, más de 24 millones de peruanos y más de 500 mil miembros de mesa volveremos a las urnas en las elecciones congresales extraordinarias 2020. Si esta vez te toca ser miembro de mesa, titular o suplente, esta será una gran oportunidad para contribuir a fortalecer la democracia. Infórmate, prepárate y participa. Para votar, solo tendrás que presentar tu DNI y en diversos distritos de Lima y el interior habrá voto electrónico. Para más información, ingresa a www.ompe.gob.pe
o acércate a las oficinas de la OMPE en tu localidad. Hoy más que nunca, infórmate sobre los candidatos y sus propuestas. La OMPE, una vez más, garantiza el absoluto respeto a la voluntad popular. OMPE, hacemos que tu voto cuente. La Municipalidad Distrital de Tambo Grande, gestión 2019-2022, liderada por su alcalde, ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, te invitan a participar de la Gran Maratón Nacional e Internacional a realizarse el domingo 22 de diciembre. Sí, este domingo 22 de diciembre participan hombres y mujeres. Requisitos: primero, hombres y mujeres mayores de 18 años; segundo, certificado médico de salud o centro de salud; tercero, traer un juguete. Premios: categoría hombres, primer puesto 10,000 nuevos soles, segundo puesto 5,000 nuevos soles y el tercer puesto 3,000 nuevos soles. Categoría mujeres, primer puesto 10,000 nuevos soles, segundo puesto 5,000 nuevos soles y el tercer puesto 3,000 nuevos soles. Inscríbete ahora mismo y participa de esta maratón nacional e internacional, categoría hombres y mujeres. Inscripción vía virtual: munitambogrande.gob.pe/maratón. Gestión 2019-2022. Honestidad, progreso para todos. Estimados televidentes, estamos ya en la parte final del programa, no sin antes aprovechar este momento que nos brinda la televisión para invitarles a todos a participar de la gran Maratón 15K que se va a realizar el día domingo 22, este domingo 22 de diciembre, desde las 9 de la mañana. El punto de partida será en la margen izquierda, exactamente en el caserío La Rita, hasta nuestro distrito, el punto de llegada, la Plaza de Armas de Tambo Grande. No sin antes hacerle recordar, pues, que los premios, tanto para la categoría hombres como la categoría mujer: primer premio de 10,000, segundo el premio de 5,000 y el tercer premio de 3,000 soles, tanto categoría hombres y mujeres. Este domingo 22 de diciembre, desde las 9 de la mañana, vamos todos a espectar la maratón 15K nacional e internacional, por primera vez que se realiza en nuestra ciudad, organizada por la gestión que lidera el ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete. Es todo por hoy, estimados televidentes, y mañana también llega el presidente Martín Vizcarra Cornejo a inaugurar la carretera Locuto Callejones desde las 9 de la mañana. Quedan cordialmente invitados. Es todo por hoy, estimados televidentes. Nos escuchamos el día de mañana. Permiso. La Municipalidad Distrital de Tambo Grande, gestión 2019-2022, liderada por su alcalde, ingeniero Alfredo Rengifo Navarrete, te invitan a participar de la Gran Maratón Nacional e Internacional a realizarse el domingo 22 de diciembre. Sí, este domingo 22 de diciembre participan hombres y mujeres. Requisitos: primero, hombres y mujeres mayores de 18 años; segundo, certificado médico de salud o centro de salud; tercero, traer un juguete. Premios: categoría hombres, primer puesto 10,000 nuevos soles, segundo puesto 5,000 nuevos soles y el tercer puesto 3,000 nuevos soles. Categoría mujeres, primer puesto 10,000 nuevos soles, segundo puesto 5,000 nuevos soles y el tercer puesto 3,000 nuevos soles. Inscríbete ahora mismo y participa de esta maratón nacional e internacional, categoría hombres y mujeres. Inscripción vía virtual: munitambogrande.gob.pe/maratón. Gestión 2019-2022. Honestidad, progreso para todos.
es lo más importante para mí. Es la luz de mis ojos. Aunque siempre hace travesuras, él es la alegría de la casa. Jamás pensé que esas señales fueran para alarmarse. Lo empecé a ver cansado. Siempre le dolía la cabeza. Me asusté al verla así. No imaginé que estuviera enferma. Lo llevé desesperada al pediatra. Tenía anemia. ¿Anemia? Yo creí que la alimentaba bien. Me sentí culpable por no haberle hecho un descarte de anemia antes. Porque la anemia puede dejar secuelas irreversibles si no la tratamos a tiempo. También te puede pasar a ti. Pero vencer la anemia está en nuestras manos. Realiza un descarte de anemia en un centro de salud más cercano. Juntas podemos vencer a la anemia. Dice la canción, si todo el Perú se empeña, acabaremos con la anemia. Esta enfermedad que afecta gravemente el desarrollo del cerebro de nuestros niños y niñas menores de 3 años. Por eso debemos empezar a protegerlos desde la gestación. Presta atención a estas recomendaciones. ¿Cómo prevenimos la anemia en la etapa de la gestación? Cuando el niño está en el vientre materno, se previene mediante la alimentación adecuada de la madre, que la madre toma sus suplementos de hierro y ácido fólico, tenga sus controles prenatales adecuados.
Y no olvides consumir 5 cucharadas de alimentos ricos en hierro de origen animal diariamente. ¿Qué pasa cuando una madre gestante no toma hierro durante el embarazo? No va a tener la suficiente cantidad de depósitos que la mamá le va a transmitir al niño. Entonces va a nacer con una baja cantidad de hierro y esto se va a traducir en una anemia más tempranamente. ¿Hay alguna forma de prevenir la anemia durante el parto? Se puede prevenir demorando la ligadura del cordón umbilical entre 2 a 3 minutos debido a que la sangre que va a pasar de la placenta hacia el niño en este periodo va a constituir reservas de hierro que va a durar hasta el cuarto o quinto mes. Es recomendable que las gestantes den a luz de forma natural para brindarle a su bebé toda la cantidad de defensas que él necesita y acude a todos tus controles prenatales. Nunca suspendas tu suplemento de hierro. Acompáñalo consumiendo frutas, verduras, abundante agua a fin de evitar estreñimiento u otros malestares. Tu amor es de hierro. Plantar un árbol es darle oxígeno a nuestra vida. En enero del 2019, la Municipalidad Distrital de Tambo Grande, a través de la sugerencia de Áreas Verdes, ha puesto en marcha el proyecto denominado Plan Verde, mediante el cual se ha plantado más de 5.000 plantas entre ornamentales, forestales y otros en la zona urbana y zona rural. Por eso, vecinos y vecinas, es deber de todos nosotros asistir con mucho amor y cariño las áreas verdes, por lo que te recomendamos regar y vigilar el debido cuidado de las plantas cultivadas en las principales vías, parques y áreas verdes de nuestro distrito. Tú eres nuestro aliado. No te olvides velar por las especies ornamentales que ayudan a preservar la salud de todos nosotros. Te lo recuerda la Municipalidad Distrital de Tambo Grande. El árbol nos da sombra refrescante, mantiene limpio el aire sin contaminantes.